me enfrento en todo caso dialécticamente o políticamente a la derecha europea. Me da igual que se llame Rajoy, Merkel, Juncker, que Cañete, me da igual, completamente igual. Lo que me parece es un poco lamentable, ¿no? Que se tomen tan poco en serio esto que tenemos que decidir los españoles el 25 de mayo, que probablemente sea una de las decisiones más importantes de los últimos años. O sea, lo que suceda en Europa en los próximos años será determinante para lo que suceda en España. Y España está en un momento muy, muy, muy difícil. Y por lo tanto, la apuesta por una política europea distinta que ayude a los países más endeudados, una política europea que se ocupe de los problemas reales de la gente, en el caso de España, del empleo, pues es decisiva. Y no comprendo que el Partido Popular todavía no haya decidido ni quién es su candidato, ni quién es su programa, ni cuáles son sus compromisos, porque queda poco. Y hay que hacer, yo creo, mucha pedagogía, mucha explicación, muchos kilómetros, hablar mucho con la gente para decirles de verdad, qué es lo que nos jugamos. O sea, que a mí me da igual, pero me parece un poco despectivo, ¿no?, para los ciudadanos que el Partido Popular ande todavía dándole vueltas a lo que hace. Hemos recibido un no por respuesta, lo cual es bastante sorprendente, porque si hay un asunto que merecería el concurso de todos los partidos políticos, de todos los ayuntamientos, comunidades autónomas, sindicatos, organizaciones sociales, es la violencia de género. Creo que el Partido Popular hace una aproximación completamente táctica, ¿no?, y no quiere darle una baza a la oposición en esto, pero es una pena porque no sé, bueno, me alegro ya en todo caso que como resultado de la presión que hemos ejercido se reúnan por fin la ministra con la delegada contra la violencia de género, que falta hacía, y que evalúen la ley, que efectivamente tiene ya 10 años y conviene evaluarla. Falta hacía y probablemente lo han hecho llevadas por la presión que estamos ejerciendo otras fuerzas políticas, pero yo creo que una gran mesa donde todos pudiéramos dialogar sobre este asunto sería muy bueno. Sería muy bueno primero porque encontraríamos muchas soluciones, pero además porque enviaríamos un mensaje a las mujeres que sufren violencia de género, las que la están sufriendo ahora mismo. Tienen que saber que del otro lado hay una sociedad, hay fuerzas políticas, hay un Estado que las va a proteger y las va a ayudar para que denuncien. Quiero decirles que del otro lado de su infierno estamos todos los demás, y creo que esa era la idea. El Gobierno no quiere, pues ellos sabrán, pero si hay un asunto que merece un pacto nacional de todas las fuerzas políticas, es la lucha contra la violencia de género. Bueno, he visto que la postura de la alcaldesa de Madrid ha sido incluso rechazada por la delegada del Gobierno. Por Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno de Madrid, en Madrid, ambas del mismo partido, o sea que parece que no ha tenido mucha fortuna la propuesta de Ana Botella. Yo creo que no se trata de expulsar a la gente de las ciudades para que se manifieste en el campo, ¿no? Me parece que eso es una barbaridad, eso es un derecho fundamental, ¿no? Poder expresarse y poder manifestarse. Sí que estoy de acuerdo en que hay una minoría, ¿no?, en esas manifestaciones que produce destrozos en las ciudades, que debe ser duramente castigada, y en eso estoy completamente de acuerdo, pero de ahí a que la gente tenga que manifestarse fuera de las ciudades, pues no, me parece que es una propuesta completamente fuera de lugar, y afortunadamente ha sido reconvenida no ya por mí, que ni siquiera me corresponde, sino por la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes. Si yo condeno la violencia, me da igual que sea de extrema derecha, de extrema izquierda, que de centro. Es que no tiene nada que ver que lo produzcan unos que lo produzcan otros, ¿no?